sexual es una estrategia heteropatriarcal para controlar, someter y explotar el cuerpo y la vida de las mujeres, ¿no? Hay varias formas de ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres y una de ellas es heterosexual, ¿no? Y yo en mi trabajo lo que he trabajado es precisamente cómo tratar de conceptualizar el terror sexual a lo que he llamado la disciplina del terror sexual, ¿no? Que serían aquellas operaciones a través de las representaciones sobre el peligro sexual que nos marcan pautas de comportamiento y que nos generan miedo y por lo tanto control. Claro, porque la forma en que los medios de comunicación trasladan los casos de violencia sexual siempre está muy mediatizado por los significados y por las categorías con los cuales las personas trasladamos cómo ejercemos, cómo entendemos y cómo comprendemos la violencia sexual. Entonces, generalmente los relatos, o lo que yo llamo los relatos sobre el peligro sexual, se construyen siempre sobre la base de la culpabilidad de las mujeres, ¿no? No ponen el foco sobre el agresor, o no ponen el foco sobre los privilegios que detentan los hombres sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, sino que van a hacer y van a trasladar una serie de significados por el cual las responsables de la agresión somos las mujeres, ¿no? Entonces, lo que hacen es dar unas pautas de comportamiento muy concretas de qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer para impedir que les ocurra la agresión. Bueno, en mi trabajo que he hecho sobre el crimen de Alcácer, concretamente lo que se logró cambiar tenía que ver un poco en la construcción del relato. Cuando se construía el relato se marcaban unas correcciones muy concretas, ¿no? Y estas correcciones tenían que ver con la transgresión de la época. La transgresión de la época era el autostop, ¿no? Las tres adolescentes realizaron un autostop y entonces esto fue un significado y unos discursos que estuvieron muy presentes en los medios de comunicación para responsabilizar a las tres adolescentes de lo que les había ocurrido, ¿no? Y este esquema sigue la mayoría de los, o este patrón sigue la mayoría de los relatos o cómo se construyen los relatos sobre el peligro sexual, ¿no? Porque siempre se van a marcar aquellas acciones que las mujeres están haciendo y a partir de los cuales se las va a poder responsabilizar, ¿no? En concreto con Alcácer, lo que sucedió es que los medios de comunicación retrataban constantemente esta idea de autostop como responsable de lo que les había ocurrido. También teníamos ahí la figura de Antonio Anglés, que estaba desaparecido, y los medios de comunicación le retrataban por la mañana en Bilbao, pero por la tarde estaba en Granada. Entonces esa era un poco la idea de este hombre malo que puede aparecer en cualquier sitio, que nunca es aprendido y que se maneja con total libertad por la ciudad y que puede aparecer en cualquier sitio, ¿no? Es esta idea de el hombre del saco o el hombre malo que está entre nosotras. Entonces los medios de comunicación lo que hacen precisamente es producir y reproducir violencia sexual en ese sentido, porque lo que están es todo el rato marcándonos pautas de comportamiento que nos producen terror sexual y que nos obligan a cambiar nuestras actividades. Yo creo que el caso de la agresión a la compañera de Iruña y de los cinco violadores de Iruña en San Fermín ha seguido desafortunadamente bastante el mismo patrón que siguió el caso Alcácer, ¿no? Porque ha marcado unas pautas de comportamiento muy concretas y ha disciplinado a toda una generación de mujeres jóvenes que estaban disfrutando del espacio público y de los Sanfermines, ¿no? Afortunadamente había una respuesta político-feminista muy potente y una transgresión a decir que el espacio público es nuestro y que no vamos a dejar de salir en Sanfermines, pero sí que es verdad que el esquema ha sido prácticamente el mismo. En su momento fue la transgresión del autostop, pero ahora ha sido la transgresión de estar de fiesta, y si no has estado de fiesta es que has estado bebiendo, o si no, que te has ido con unos chicos por una calle, que, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay un motivo por el cual las responsables son las mujeres. Yo creo que el mensaje súper importante es el que lanza el movimiento feminista, que históricamente ha generado y construido contrarrepresentaciones al peligro sexual. Me parece súper importante las redes, el tejido feminista, practicar la autodefensa feminista. Es verdad que tenemos unos discursos que nos están constantemente tratando de reconducir,
Pero también es verdad que tenemos contrarrepresentaciones al peligro sexual a partir de ubicar la violencia sexual y la violencia machista dentro de un marco estructural heteropatriarcal, machista y misógino, y por lo tanto tenemos la capacidad de generar contrarrepresentaciones y nuestro cuerpo como nuestra mejor arma, ¿no? Para mí es fundamental la autodefensa feminista.